Acabamos de finalizar una reunión acá en la Facultad de Medicina. Ya nuestro ministro de Seguridad, el comandante Maley, y esta jefatura de policía viene articulando diferentes tipos de acciones con el señor decano de la Facultad de Medicina, el doctor Mateo Martínez, y hoy avanzando en un proyecto muy ambicioso en la capacitación de nuestros recursos humanos que tiene que ver con la certificación en diferentes áreas de la criminalística, como así también de medicina legal, y avanzando en un proyecto mucho más ambicioso también junto al rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán, que es poder tener acá en Tucumán una tecnicatura en criminalística y, por qué no, una licenciatura también en criminalística. En primer lugar, nosotros ratificamos nuestro agradecimiento a la cooperación de la Policía de la provincia, no solamente para mejorar la seguridad de nuestros estudiantes en lo que nosotros llamamos Quinta Agronómica, que es el Centro Herrera, y ahora hemos aprovechado esta oportunidad para avanzar sobre otras cuestiones de cómo humildemente nuestra facultad puede ayudar a mejorar la calificación de esos cuadros técnicos en el área de criminalística, en el área de seguridad biológica. El problema, la ciudadanía sabe que los problemas de bioseguridad o de seguridad biológica han venido para quedarse. Y por cierto, hemos visitado al señor vicerrector y al secretario general de la universidad para ver en qué medida podemos avanzar en una tecnicatura y o en una carrera de criminalística. Y hemos creado una pequeña comisión bilateral con personal de gabinete nuestro y cuadros de la policía para que empiecen a formular los proyectos respectivos e ir avanzando, esperamos que con la máxima velocidad posible para resolver esa cuestión.